Muy buenas a todos, chicos y chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Más que nada, capítulo número 11, el penúltimo de Hatage Kemonochi. En fin, en el último capítulo ya se nos encontró Mao, entró en casa y todo. Habían perdido a Hanako. ¿Hanako? Se llamaba así. Lo secuestraron, en fin, acabaron con todo por el reino. No por princesa alguna. A ver, no me quejo. Es mona. Se burlaron de ella, en fin. Como siempre. Y pues nada, se reunió ya Mao, entró a su casa, recuperaron a Nanko, en fin. Combate, combate estelar. Mao contra nuestro querido Genso, o Kemonomask. El combate del siglo, pero también va a estar el combate del siglo de Carmila contra la otra, no sé cómo se llamaba, la otra vampiro de Johanna está bien. En fin, capítulo número 11, Orgullo y Lealtad. Mao solicitó una revancha a Genso que finalmente se reunió. La conclusión de los dos se celebraría en la segunda ronda de la competencia. Carmila también quería una confrontación directa con una compañera cercana a Ross. Carmila humilla y busca orientación profesional en busca de lucha libre de Genso. Listo para las cartas de batallas y puestos. Ahora el gong del torneo de batalla vuelve a sonar. Claro, porque Carmila se arrodilla y todo para que le enseñe a Genso a luchar. Luchar flipando. Aquí vamos a Genso contra Rose, lo cual va a ser combate intenso entre las dos. Vampira superior con vampira inferior. Bueno, aquí es como le están enseñando las llaves. Genso a Carmila. Sigure, pues, ya tiene su cara de vamos a vender muchas cosas. H de luchadores. Y no, tú eres Hanako, perdón, tú eres Hanako. El perrito del truco se llamaba Hanako. Está petando la comida. Dime, por favor, como lo he hecho la reina de parto. Princesa. Princesa. Es princesa, no reina. Como lucha princesa me río. Bueno, me parto, porque es que, wow, es increíble. Bueno, aquí vas aquí al perrito y el ogro que están ya entrenando. El lobo y el ogro que están entrenando para el combate, lo cual, guay, porque son muy buenos competidores. Takoyaki, qué rico. La puta hormiga. En fin. Debe estar la. Joder. Vale, está la. La medio pescadito. El que se cree chulo siempre, Brian. Y la princesa. Princesa, usted puede. Yo confío en usted. Y tú también. Tú no. Tú eres un mierdas. La señora otra vez. Oh, mi querido Genso. Y aquí estamos viendo a Johanna. Diciéndole algo a Mao, imagino. Aquí o dándole algo a Mao para que derrote 100% seguro a Genso. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Este combate épico. Es lo que estaba esperando hace tiempo. Este combate. Es que lo estaba esperando. En el siguiente capítulo, Orgullo y Lealtad, ¿lo veis? Bien, yo apuesto que va a ganar Genso. Va a sufrir combate sufrido, pero va a ganar Genso a las justas. En fin, así que nada más. Yo aquí lo dejo, Ale. Hasta la próxima. Era Hariyuki el perro, ya me acordé. Hariyuki creo que era. Así, Ale, hasta la próxima.